We'll be right back.
del Santiago Buenas, le estamos diciendo que estamos cumpliendo otra jornada. Un partido que de nuevo no pudimos con el rival, nos han ganado por cinco tantos contra tres. Desde acá, del Santiago Buenas, ahora nosotros nos trasladamos directamente a los camarines para ver y saber qué es lo que pasó por la mente de los jugadores. Nosotros, amigos, vamos a la zona de camarines y cerramos esta nota acá arriba en el Santiago Buenas con el marcador 5 para Valdivia, 3 para el Maipo Quilín. Cristóbal Saavedra, saliste lesionado. ¿Qué es lo que dice el paramédico de tu lesión? Sí, lamentablemente, faltando 5 minutos para que termine el primer tiempo, salí lesionado. Una jugada muy fuerte. El kinesiólogo me dice que puede ser un E15 medial. Ahora yo voy a urgencia para descartar cualquier cosa más grave. Bueno, el resultado no acompaña nada. Tu lesión, más caer por 5 tantos contra 3 acá en Santiago Buenas con Valdivia, realmente eso pone a la tienda en zona oscura. Sí, los resultados ya varias fechas no nos vienen acompañando. El partido allá con Angol fue desastroso, ahora este partido 5-3. Bueno, hay que seguir adelante hacia el fútbol y tratar de sacar lo antes posible esto adelante. Vimos que físicamente se mermaron en el segundo tiempo, ya en el minuto 20 se veía un poco de merma física. Sí, puede ser el calor, puede ser el viento, ellos también juegan, tenían unos chicos en el medio que movían harto el balón, entonces son hartos factores que a uno lo van mermando físicamente. ¿Quién viene por enfrente, Naval? Naval, el sábado en Hualpén, así que hay que ir con todo nomás y traernos sí o sí los 3 puntos. La última vez que estuvieron allá consiguieron un valioso 3-3. Sí, igual fue sabor amargo, ya que íbamos ganando 2-0, nos empataron a 2, después ellos sumaron 3-2 y con un tiro libre del Seba pudimos empatar, pero ahora vamos a contar la convicción de ganar. ¿Saludo a alguien? Sobre todo a mi familia, que siempre me apoya, y a mi papá que me acompaña a todos lados. Jonathan Guajardo, pudiste marcar 2 en el día de hoy, pero no se pudo. Se cae por 5 tanto contra 3, enfrentando a Deportes Valdivia. Hola, buenas tardes. Sí, un partido que empezamos ganando en los primeros minutos, después no pudimos aguantar. Lástima que nos hicieron el empate muy rápido, después tuvimos otra vez la ventaja, donde ellos nuevamente nos volvieron a empatar, después se nos fueron arriba y no sabíamos cómo sacar el partido adelante. Bueno, para hablar de pena, esto es una pena grande porque se viene de perder del sur, se cae acá en casa de nuevo y tenemos por enfrente a un rival como sería Naval. Sí, lástima, hoy día teníamos la chance otra vez de quedar arriba de Naval, de salir de la zona en la que estamos y no se pudo. Ahora la otra semana nos toca ir a enfrentarlo allá y tratar de ir a ganarle allá los puntos. Vimos un equipo que con mucha merma física. Sí, estamos cayendo en eso, en el físico. Empezamos súper bien, corriendo todo y a medida que va transcurriendo el partido nos vamos avanzando, no sé qué pasará. Después del campeonato pasado lo terminamos súper bien, corriendo, metiendo, y ahora no sé qué está pasando. El equipo Valdivia es un equipo rápido. Sí, jugadores muy veloces arriba. Nahuel es el arma fundamental de ellos, donde pesca la pelota y hace lo que quiere. Y eso no pudimos controlarlo hoy día. ¿Saluda a alguien, Guajardo? A mi señora Gabriela, a mi hijo Samira, a mi familia que está en la casa. A la señora Jackie, a don Sergio que están en la casa. Manuel Echeverría, ¿cuál es tu visión o tu lectura del partido de día de hoy, que caímos por 5 tanto contra T con Deportes Valdivia? Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. En los primeros minutos hicimos un gol a los 2 minutos. Nos creamos varias situaciones de gol. Lamentablemente no las concretamos. Tuvimos 3 situaciones claras de gol, la cual pudimos haber quedado 2 o 3-0. Después fuimos diluyéndonos en el segundo tiempo, perdimos la agresividad en el medio campo, estábamos marcando muy lejos del rival, entonces eso significaba de que cuando íbamos a enfrentar al rival, al que venía con el balón, ya venía con balón dominado y ellos con una dinámica más agresiva y más rápida que el equipo nuestro. Después bajamos en el segundo tiempo y perdimos las marcas. Fue un equipo que, no sé si es cansancio o el calor, pero bajamos mucho el rendimiento físico en el segundo tiempo. ¿La lesión de Saavedra puede ser un E15 de rodilla? Sí, puede ser. Bueno, él ahora tiene que sacarse una ecotomografía y para tener un diagnóstico para que lo vea el kinesiólogo. Manuel, ¿saluda a alguien? Bueno, como siempre, para la familia de los jugadores, que siempre son los que
se banca en esto, a nuestra familia y a toda la gente que son ligada al fútbol, al deporte.